Saludos, Corillo. ¿Qué es la que hay? Saludos a su amigo el Bartoje. No, más el aquel Chipi que está intentando hacer un podcast y le ha puesto como cuatro nombres diferentes. Corillo, usted sabe el padre fanático que más sabe de lucha libre. Corillo, estoy muy contento. Aunque usted no lo crea, están pasando cosas que me tienen pompeado en la lucha libre. Quizás mucha gente puede pensar que yo me molesto o que lo cojo personal o que quiero queja o que... Y en verdad no, mano. Quería hacer este video por dos razones. Número uno, hablar de un luchador que, brother, su cara en un póster, en un afiche, en una promoción de lucha libre, bien machada con otro luchador, mi gente, es un encuentro demasiado hijo de puta. Este tipo, del que voy a hablar ya mismo, se ha ganado tanto y tanto el respeto de este servidor. O sea, lo conozco personalmente, le tengo demasiado respeto. Pero vamos a hablar primero de lo que está en fallo. En estos pasados días, mi panita el Chicano ha hecho una serie de videos live que lamentablemente no podemos verlos, ¿verdad? Porque él no los sube, él simplemente los hace live, y cuando el video acaba, usted sabe que Facebook le da la opción de subirlo y dejarlo fijo en la página. Pero él no lo hace, él tendrá sus razones y eso se le respeta. Y él, en uno de sus videos, para ser más preciso, en el último, primero que nada quiero aclarar que yo tengo una sola cosa por Chicano, y es respeto. Chicano sabe que yo toda la vida lo he tratado con muchísimo respeto a él. Que cuando hablamos, lo único que yo puedo expresar por él es admiración. ¿Por qué? Por lo que hace. Por lo que hace. Chicano es uno de los primeros luchadores de una nueva generación que le siguió a la generación más importante de la lucha libre puertorriqueña, que se convirtió o está ahora mismo en un situal o en un estado de leyenda. Es demasiado respetado en la industria. Y por tal razón, pues yo no puedo tener más que admiración por él. O sea, sí hemos tenido nuestras diferencias. Sí hemos tenido, ¿verdad? Puntos de discusión diferentes. Y más ahora que él milita con WWC, compañía a la que lo he dicho mil veces, desde el día uno en el Hat de la Lona, que es la compañía que me inculcó a mí el amor por la lucha libre. No fue WWE, porque en mi casa yo no tenía facilidad de... Éramos clase media pobre, seguimos siendo, qué carajo. Pero, y no teníamos cable TV, no teníamos nada de eso. Y pues yo no podía ver WWE. Pues, ¿y qué hacía? Pues me enfocaba en ver lo que tenía disponible, que era Capitol. Ahí es donde nace mi amor como fanático por José Huerta González, mi admiración por gente como el Bronco, Hércules Ayala, Astula de Buchel el Carnicero. O sea, el Karateka Ninja TNT. Mi gente, ¿quién no se puso la pintura o trató de pintarse con los maquillajes de la MAI como si fuera TNT? ¿Quién no se metía en una piscina y empezaba a hacer las catas? O sea, esta generación fue la más grande todavía. Los fanáticos puertorriqueños siguen con las ansias de ver un Chiquistal, de ver al Invader, aunque sea para poder saludarlo, poder ver a Tula, aunque sea en su silla de ruedas, y verlo sonreír y verlo hablar de esos tiempos, de sentarse con Sabio, darse una cervecita. O sea, son héroes, esta gente son héroes. Y Chicano precedió a esta generación.
Con esto dicho, yo quiero aclarar, Chicano nos hace un reto, a mí, a cualquiera de mis integrantes de Jate la Lona, para que nosotros participemos de un debate con él y con Amazonas. Y habla de que no quiere que este debate sea en el Jate la Lona, que sea y que en una página neutral o una página que esté empezando para darle unos poquitos views. Yo quiero contestarle a esto a Chicano con mucho respeto y admiración. Repito, estoy guiando, ¿verdad? Gente, no grabe mientras guía. De verdad que no se lo recomiendo a nadie. Lo que pasa es que, pues, yo voy por una casa jetera bien desolada, así que no. Mira, Chicano lanza este reto. Él y Amazonas, que creo que no estoy 100% seguro, pero alguien me comenta que él dice que en el video que él quiere que Amazonas lo acompañe porque Amazonas está bien molesta por los comentarios que yo estoy haciendo. Yo lo primero que quiero y lo único que quiero decirle en este video de Chicano es lo siguiente, hermano. Yo no soy luchador. Yo nunca me he trepado a un ring. Yo no sé lo que es un entrenamiento de lucha libre. Yo no sé lo que ocurre detrás de la cortina de una compañía de lucha libre. Yo no entiendo los sacrificios porque no los he vivido. Los respeto y se la doy a los luchadores por todo lo que pasan. Pero yo no he tenido esas experiencias en mi vida. Yo, el Bartoje, soy maestro de escuela. Nunca ejercí, me dediqué a hacer otras cosas. Luego me nació el interés por los podcasts. Lo he dicho públicamente aquí muchas veces, que me surgió después de ver cómo mi primo y de Electro, promotor y manejador de Chente y Drash, logró hacer algo y yo quise emular eso para entretenerme en mi tiempo libre. Gracias a la ayuda de la proyección que me dio Chente, se me abrieron unas puertas. Y gracias a la relación que yo me he ganado, escúcheme bien, que el Bar Torres, mire, tú sabes cómo que Enrique Torres, aunque estoy considerando seriamente ir al Departamento de Estado y cambiarme el nombre por Bartoje. Yo, Enrique Torres, no he hecho nada relacionado a la lucha libre que no sea ser fanático. Al Rat de la Lona, cuando dice, tú te imaginas a Diego Luna en el hostel de Idolúa. Tú te imaginas a Nian llegando un día a invadir la Igua. Tú te imaginas a por el darte un ejemplo, a un Recre Halley William que salió de IWA llegando a WWC a atacar a Gilbert. O sea, lo que nosotros hacemos en el Rat de la Lona se llama el juego de la especulación. ¿Quieres darle un nombre más acertado, más definido? Esto se llama Fantasy Booking. Nosotros, hasta donde yo tengo entendido, ninguna compañía tiene interés en contratarnos para hacer booker. El único integrante de Ajá de la Lona que se trepa a un ring y hace un performance se llama Ismael de Algarete, porque durante años él tuvo una compañía independiente de lucha libre en Ponce. Y la compañía hizo muchísimo ruido. Si no me equivoco, puedo estar disparateando. Sabio, Miguel, Jay González. Cuando la IWA estaba en su Mega Prime, ellos humildemente bajaban y compartían con Ismael. Ismael fue el campeón de su propia federación. Ismael, a su edad que tiene, que no la voy a mencionar, hace menos de un mes se trepó a un ring por primera vez vestido de payaso y después se volvió a trepar en Ponce.
duró poco su participación, pero la tiene. Sabe correr soga, se atreve a lanzarse, sabe coger bombs. Ese es el único integrante de Hat de la Luna que sabe un poco lo que es el luchador. Por tal razón, Chicano, yo no puedo debatir contigo, mi hermano. Yo soy un fanático. Un fanático. Y yo espero, de verdad, con todo el respeto y admiración que te tengo, que tú no me estés invitando a esto para que cuando la gente vea que yo no tengo conocimiento de lo que ocurre detrás, ni conocimiento de lo que pasa un luchador en su carrera, tú quieras usar esto para que a Hat de la Luna pierda credibilidad. Porque aquí no hay credibilidad que perder, Chicano. Porque nosotros somos fanáticos y toda la vida dijimos, al Hat de la Lona es un contenido de fanáticos para fanáticos. Todos los demás compañeros podcasteros tienen sus estilos. Y tú ves que yo me los vacilo, y tú ves que Diego imitó a Picorelli y le quedó súper brutal. Eso fue un vacilón. Tú viste que tuvimos queja con los muchachos Helling. Ahora esa gente son nuestros panas. Mira, yo me he tirado con Carlos Toro. ¿Qué más? Le he tirado a todo el mundo. Pero el que me conoce, sabe que yo lo que hago es vacilar. Yo me disfruto la lucha a cabalidad. Yo no quiero que ninguna compañía fracase. Lo que pasa es que mi punto de vista, ustedes como luchadores me lo tienen que respetar. Porque yo no digo que soy el fanático que más sabe de lucha libre por el vicio. Busque los videos atrás, dele para atrás, vea nuestras predicciones, vea los comentarios de la gente, vea cómo la gente le agradan las ideas que nosotros damos. ¿Usted se cree que a mí no me gustaría que alguna compañía nos diera la oportunidad de buquear? Macho, claro que sí. Ese es el sueño de Hat de la Lona, no es treparnos un jean. No es hacer lo que hace por darle un ejemplo, Chapajo, que fue manejador y hizo muchas cosas dentro de la lucha libre, que ahora no está haciendo nada. Esas son sus razones. Ahora se dedicó a los podcasts. Y qué bien, que le vaya bien. Igual que a Picorelli, mira, son personas mayores que dentro de todo hay que respetarlo. Pero también es bien importante que ustedes se acuerden que nosotros tampoco nos vamos a dejar faltar al respeto. Acuérdate, una cosa es el vacilón y una cosa son las redes. Y otra cosa es la vida real. Y esto me lo dijo un luchador con el que estuve hablando ayer. Tú sabes quién eres. Gracias por el jatito, brother. Gracias por aclarar las diferencias que teníamos. Pronto nos veremos. Así que, Corillo, con esta situación de Chicano o de los demás podcasteros, aquí no hay ningún tipo de beef. Yo no tengo más que admiración por Chicano, respeto a todos los compañeros. Me gusta la controversia, claro que me gusta. Me gusta el vacilón, claro que me gusta. Pero usted no cree que sería más chévere, ¿verdad? Esto soy yo en el viaje mío. ¿Usted no cree que sería más chévere que en vez de tirarle a Bartoje o a los muchachos, a DSK, a Fifi, si usted tiene un punto diferente al que nosotros, nos invitara al podcast y debatiéramos entre podcasteros? Porque yo no puedo competir ni alegar nada contra una leyenda como Chicano. Así que vamos al tema real. Y el tema real es Mike Mendoza. Familia Mike Mendoza.
Hace un par de años, yo diría como 2 años, siempre teníamos, cuando tú le preguntabas a un fanático real de la lucha libre quién era el mejor luchador de Puerto Rico, a ojos cerrados te decía Mike Mendoza. Mike Mendoza siempre se mantuvo en promociones como el Dojo, y no hacía mucho ruido porque, como quien dice, no estaba en las compañías main. Ahora está en IWA. Ya él fue campeón de IWA. Y sus luchas, la gran mayoría que ha dado en IWA, han sido épicas. Contra Portillo, la del fin de semana pasado contra Nietzsche, las quejas que tuvo con Nietzsche. Pero aunque ahora mismo estemos hablando de que el número uno es Cuervo, porque es el más hype que tiene, cuando el rostro o la imagen de Mike Mendoza se asoma en una cartelera bien trabajada con un oponente bueno, es algo que hay que prestarle atención y es algo que tenemos como fanáticos que hacer lo imposible para poder ir a verlo. Ahora mismo Mike Mendoza está involucrado en 2 mega ángulos, en 2 megaluchones. El 18, en la Víctor Marchán, creo que es que se llama, en Vega Alta, Vega Baja, no, perdónenme, ¿verdad? Me cogí en el lo. Y que me perdone Miguel y sabe, porque se me olvida a veces los pueblos. Está involucrado en una lucha contra Cuervo. O sea, usted sabe la clase de lucha que va a pasar ahí. Usted sabe el luchón, los movimientos, el hype que va a tener esta lucha por el campeonato mundial de la IWA, la segunda defensa de Cuervo luego de un mega luchón. Familia, esto es épico. Esto es épico. O sea, Mike Mendoza es un mega luchador, posiblemente overall sea el mejor de todo. Overall. Entonces, no solo eso, lo tenemos en el Dojo como campeón y se va a enfrentar a Mecha Wolf. O sea, usted ve estas dos portadas de estos dos eventos y ve esos eventos estelares y ve a Mike Mendoza ahí involucrado. Usted dice, diablo, pero este tipo está en todas. Tiene que estar en todas. Porque es el mejor. Así que, corillo, yo quiero ver estos encuentros. Lamentablemente me voy a perder el de IWA. Llevamos 3 eventos que nos hemos perdido, eventos de IWA. No ha sido en vano. No pudimos estar el día del concierto de Ismael. Estábamos apoyando a nuestro hermano Ismael. No pudimos estar en Isabela porque estaba lejos de Avicio. Y este próximo 18 podríamos estar, pero hicimos compromiso con la EWA. EWA tiene un tremendo cartel. Por primera vez en Puerto Rico va a ocurrir una lucha entre 2 megaestrellas como Samuel Olmo y Star Roger, pero en estilo UFC o estilo full contact. O sea, esta gente se va a poner los guantecitos de Brock Lesnar y se van a entrar a patada y a puño ahí hasta que uno de los dos se noquee. Y eso va a ser épico. No solo eso, tenemos a Mr. Kennedy, que va a estar luchando en un Fatal 4-Way. Pero lo más, una de las más que me tiene pompeado, es la destructora Nancy, familia. Se va a enfrentar en un mano a mano a Tessa Blanchard, a la hija de Tully Blanchard, el Four Horseman. Usted sabe, o si no lo sabe, Tessa Blanchard ha sido la única mujer que fue campeona de TNA. O sea, ella venció a este loco que es Heidel Alcohol. Se me fue el nombre ahora, Bajayo Parta, lo iba a mencionar. Usted sabe, me lo dejan en los comentarios ahí. Callahan, algo así.
Pero nada, ella lo venció en lucha de reglas. Esta mujer ha participado en luchas deathmatch. Y cuando usted habla en Puerto Rico de una luchadora que se atreve a llegar al extremo, usted tiene que hablar de la destructora Nancy. Así que eso va a ser un luchón. Y no queremos mencionar la mejor parte, que si usted paga el VIP, que es la taquilla de $40, usted tiene derecho a beber toda la noche. Como dirían mis panas salseros, ¡salsero, llegó tu día! Así que eso le añade un plus a esa cartelera. Y al Hat de la Luna va a llegar por primera vez a EWA. Luego de eso, pues volvemos una vez más, sin fallar, a nuestra compañía madre, a la que más amamos. No nos escondemos para decirlo, porque todo el mundo tiene su gusto. Y estamos hablando de la IWA. Así que, corillo, Mike Mendoza, ¿usted se imagina? Vamos a ir en el viaje. Vamos a especular. ¿Usted se imagina? La de Cuervo la tiene un poco apretada. Pero ¿usted se imagina que Mike Mendoza gane sus dos luchas? ¿Usted se imagina que Mike Mendoza asuma la actitud más prepotente de su carrera, como lo está haciendo ahora, porque le metió las manos a Manny y Manny no pudo estar en su lucha, le quedó teque? Y luego Mendoza se unió a la triple amenaza, o sea, se unió a la lucha por el campeonato. O sea, está teniendo una buena actitud el Mike, pero usted se imagina que el Mike se corone y en el próximo evento de IWA usted vea a Mike Two Belts. Acuérdese, IWA tiene buena relación con el dojo. Que Mike Mendoza salga con los dos títulos. Pero si al jefe, si después de su lucha en IWA, Cuervo se lleva la victoria y no está satisfecho con eso y va detrás de Mike al dojo a buscar el campeonato de espíritu. Cuidado ahí, corillo. Así que nada, corillo, espero que les haya gustado el video. Espero haber podido aclarar las dudas de mucha gente que piensa que esto es una queja verdadera o esto es un odio que yo le tengo. No, familia, simple y llanamente, en Ajate la Luna no nos casamos con luchadores. Aunque usted piense que estamos casados con IWA, no lo estamos, porque nosotros sí sabemos criticar a IWA y lo criticamos duro. Si usted tiene memoria selectiva, acuérdese, cuando le pedimos a la IWA que sacara a Sabio de la escena, porque estaba todo el tiempo en la escena titular, y Sabio Vega escuchó, y ahora mismo él no está luchando, y sus shows están corriendo perfecto. Sus shows están brutales, la calidad luchística no ha bajado. Claro, siempre queremos ver a Sabio Vega luchando de vez en cuando, como esa giña con el cubano. Pero se ha criticado IWA. ¿Usted cree que no? No, acá, en el último video, vaya a verlo. Vaya a ver cómo criticamos que queremos ver a Jay Blade luchando solo. Vaya a ver cómo criticamos que le pusieron una nueva pareja al atleta Manu en vez de dejarle a Homie. O sea, aquí no nos tragamos la comida que no nos gusta. Si no nos gusta, lo decimos. Si nos gusta, alegría Bombay. Así como hacemos con Capitol y con todas las compañías. Así que nada, corillo, déjenme en los comentarios lo que usted opina de este video. Importante, comente, dele like. Si no se ha suscrito y es la primera vez que está viendo el Hat de la Lona, suscríbase. Pendiente a Lucha Tis, que ya mismo venimos con una nueva camisa, si el señor permite, denos un tiempito, venimos con una nueva, viene sólida. Siga a todos los muchachos, DSK, presidente, Fifi07 Gaming, y Marla Algarete, el boricua Miguel Pérez, que esta semana regresa con nosotros. Pásela brutal, y como siempre decimos, cheque.